Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio. Me acompaña mi hermano. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel. En la actualidad trabajamos para Grupo Bimbo en el área de ventas y estamos desempeñando los puestos de supervisores junior. El problema que vemos nosotros que queremos innovar sería nuestra Ángel, ya que anteriormente cuando éramos vendedores nos mandaban a suplir rutas donde no conocíamos ni la zona, ni los cruces, ni las colonias. Y realmente se nos hacía bastante complicado. No llegábamos tarde, perdíamos muchísima venta. Estamos hablando de aproximadamente de un 25% que perdíamos por ruta. Y eso equivale a la empresa mucha pérdida de dinero. Y no podíamos llegar al alcance de nuestros presupuestos. La innovación que proponemos, mi hermano se las va a explicar. Ok, la innovación que queremos implementar es especialmente en las Ángel, ya que nosotros llevamos una máquina que puede hacer ventas, sumas en segundos. En la máquina contamos con te marca la dirección principalmente, pero que quisiéramos implementar el GPS. ¿Qué implicaría? Supongamos que tenemos que acudir a un cliente y no sabemos, nada más con un solo clic, que la misma máquina te indique hacia dónde dirigirnos, entre qué calles meternos, y así sería mucho más fácil llegar a nuestro punto. Un ejemplo, si una ruta vende 10 mil pesos y la pérdida es de 25%, hablamos más o menos de 2.500 pesos que se pierde en un solo día por ruta. Si implementamos esto o lo multiplicamos por las rutas que en ese momento no llegue el vendedor, si hablamos de una cantidad, unas pérdidas de 10 mil, 11 mil pesos por día. Y esto nos afecta, ya que como lo mencionamos hace rato, nos dedicamos a las ventas y nosotros día a día tenemos que dar un presupuesto, tenemos que darle al número que nos piden y sí tendríamos que implementar actualización. Lo que estamos viviendo, estamos en un año donde la actualización está al 100. Digo, yo creo que no le quita nada a la empresa meter GPS, y como dice la empresa, si es plenamente humana, que se apiade, sino que se ponga en los zapatos de los vendedores y que les echen la mano para así poder llegar a sus casas y con sus familias muchísimo más temprano y que no estén al pendiente de ellos. Bueno, pues sería todo, sería nuestro video, actividad número 4, y la innovación principalmente es poner GPS en las Ángel y así poder terminar y concluir una ruta exitosa y buscando siempre 100% de presupuesto y obteniendo las mayores ventas. De antemano, muchísimas gracias y esperando que les haya agradado el video.